Hola, ¿qué tal? Yo soy Dayana, de la Guía del Extranjero en Francia. En este canal comparto mi experiencia y también comparto información útil para todas las personas que les interese todo lo relacionado con la vida en Francia. Bueno, hoy traigo un video que me gusta muchísimo. Hoy vamos a hablar de viaje y de turismo. El otro día aprovechamos que hubo un fin de semana largo con un día festivo, así que hicimos nuestras maletas y nos fuimos de viaje. Bueno, y nos fuimos de viaje, estuvimos en Córcega. Para los que no conocen, Córcega es una isla francesa que está situada en el Mediterráneo, entre Francia e Italia. Queda justo arriba de la isla italiana de Sardeña. Bueno, aquí les dejo esta imagen, será mucho más fácil. A ver, a esta isla se le llama la Isla de Belleza. En francés se dice Île de Beauté. Y pues no es por casualidad, la verdad es que es una isla preciosa, tiene unas playas increíbles, el agua es azul turquesa, además es una isla que tiene también mucha montaña, así que hay mucha diversidad de paisajes. Bueno, la verdad es que es una isla magnífica. Bueno, y aquí te dejo con las imágenes de lo que vimos. Llegamos mañana a las 7 de la mañana. Desafortunadamente no pudimos reservar una cabina. Ya todo estaba completo, entonces nos tocó encontrar un sitio para dormir en una sala, en la sala de uno de los restaurantes. Entonces nada, vamos a ver qué tal pasamos la noche. Pero bueno, todo merece la pena por el viaje. Bueno, ya estamos instalados en el barco, de aquí ya son las 10 de la noche, llegamos mañana a las 7 de la mañana, así que vamos a pasar toda la noche en el barco. Logramos encontrar una sala de uno de los restaurantes donde vamos a poder pasar la noche, así que nada, mañana ya les contaré a ver qué tal nos fue. Ya llegamos en una hora, estuvimos viajando toda la noche, pasamos una noche regular porque tuvimos que dormir en las sillas de una de las salas del restaurante, pero bueno, el viaje merece la pena y ya casi llegamos. Bueno, ya acabamos de llegar a Córcega. Ahora estoy esperando que bajen con el coche. Este es el barco. Esta es la parte de atrás por donde se entran los coches. Y bueno, nada, ya estoy esperando que salgan con el coche para poder irnos. Bueno, acabamos de llegar a Córcega y este es el barco en el que vinimos. Se llama el Corsica Ferries. Esta compañía en especial sale desde Toulon, pero en función de la ciudad de donde salgas, ya sea Marsella, Niza o Toulon, pues hay varias compañías. Por ejemplo, el barco que está allá al fondo es el Corsica Linea y ese, si no me equivoco, sale sobre todo desde Marsella. Entonces, bueno, en función de la ciudad tienes la compañía. La verdad es que el Corsica Ferries funciona muy bien, viajamos muy cómodos a pesar de que no tuvimos cabina. Pero bueno, lo importante es que ya llegamos y que empiezan las vacaciones.
Acabamos de llegar al apartamento que alquilamos. Quería hacerles el tour. Este es el salón. Luego de este lado está la cocina. Grande, moderna, bonita. Me gusta mucho, la verdad. La habitación que está bastante grande también. La cama que está bien grande. Y luego acá tenemos el baño con la ducha integrada. Lavadora. Y luego en el fondo hay otra habitación. Hay un sofá cama y otra habitación bastante, bastante amplia. Así que nada, la verdad que por unos días está súper, súper, súper el apartamento. Estamos muy contentos. Ayer llegamos a la ciudad de Bastia con el ferry. Esta es una de las ciudades donde se puede llegar. También se puede llegar a Ajaccio o a Porto Vecchio. Pero como nosotros llegamos a Bastia, aprovechamos para visitarla un poco. Así que aquí les dejo las imágenes de la ciudad. Sitios que visitamos. Desafortunadamente un fin de semana pasa muy rápido y pues es muy corto para visitar toda la isla. De todas maneras lo pasamos súper bien. La isla de Córcega queda súper recomendadísima y si algún día tienes la ocasión, te aconsejo de visitarla. Puerto de Bonifacio, vamos a coger uno de estos barcos para ir a dar una vuelta en el mar. Después de visitar un poco la ciudad de Bonifacio, vinimos a caminar al lado del mar. Nos dijeron que por acá estaban una de las playas más bonitas de Córcega, así que vamos a ver qué tal. Bueno, y esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado nuestro viaje de un fin de semana en la isla de Córcega. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes dejármelo en los comentarios y estaré encantada de responderte. Nos vemos en otro video. Chao, chao.